Muy buenas a todos, yo soy Alex y estamos aquí de nuevo en Fallout 4. Bueno, justico donde lo dejamos, no, más justo que justico, porque el capítulo pasado nos habíamos quedado aquí como que invadiendo esta especie de... Permiso. Esta especie de edificio que tiene como un mezcladito de todo tipo de enemigos a lo loco. Y pues resulta que habían supermutantes y tal, y como estaba quedando demasiado largo el capítulo, dije, bueno, ah, no, pero este mutante hay que pegarle con balas perforantes. O al menos con una vaina que haga daño. No, yo tampoco quería llegar a esto, Piper, pero... Dame la autoridad justa. Yo tampoco quería tener que llegar a esto, pero... El puente caído, yo nunca había subido para este sitio. Es que yo la otra vez jugué el juego, pero me lo pasé. En verdad yo no exploré nada de esto. Mire, resulta que este sitio me deja de matar. Yo no exploré ninguno de estos sitios, así que este capítulo, que le den por culo al Nick Valentine. Nosotros nos vamos a poner... Nosotros nos vamos a meter aquí a explorar esta vaina, aunque sea lo último que hagamos. Que probablemente no sea lo último que hagamos, pero vamos a meternos aquí. Que yo nunca me había metido a buscar estos sitios. Ven, por eso estoy diciendo, esta serie me la estoy tomando con calma. No tengo ningún apuro por hacer la misión principal. ¿Ese sonido? ¿Qué será? Nada. Shh. Chapa. Ese sonido no es nada. Tú no has visto nada. Eso, ves, te lo estoy diciendo, que sí, voy un poco cagado, gente. Ah, bueno, si está Jorge, todo mejora. Chapa, munición, sí, pero me ventilé un montón de balas de esta mierda. Cartuchos de escopeta sí tengo. No muchos, pero tengo. ¿Qué coño tiene esto? Caja torácica con una vértebra. ¡Asco! ¿Dónde coño puede estar el otro? ¡Uy, ventilador! ¿Dónde coño puede estar el otro enemigo? Coño, cuando no es uno, es el otro. ¿Está allá afuera? No sé dónde puede estar. El oído no te está jugando nada, hijo. Sí, claro, claro que lo oyes. Claro que lo oyes, y soy yo, pero yo creo que está afuera. Creo que lo oímos porque está afuera. Estamos aquí. Estamos aquí, hombre. Yo me voy a meter a que le den por culo a Nick Valentine. Después lo... Yo nunca me había metido a explorar estos sitios. Ahora quiero meterme aquí. Coño, es que además es un mamagüey legendario. Ya, déjame. Déjame, antes de matar al bicho aquel que es de los legendarios, vamos a... O bueno, no sé si Jorgito se lo esté matando ya. Traemos toda esta mierda que siempre son útiles. Y de hecho, nos vamos a cambiar de arma y nos vamos a poner algo que pegue de lejitos, como es esto. Porra, tablón, no me interesa ningún tablón. Célula de fusión. Tablón. Ah, coño, es que Jorge fue y mató al bicho este que era supuestamente legendario, rechísimo. Como si nada, ¿no?
palo de amasar, en serio. De todas las mierdas que me puede dar, me da un palo de amasar, en serio. O sea, para eso me metí yo para este edificio. A buscar un puto palo de amasar. Es en serio. Ya este sitio lo limpiamos por mis santos cojones. Epa. A veces se conectan y se desconectan cosas, los audífonos, yo qué coño sé yo. Entonces suena durísimo la notificación. Y chepa, estoy todo cagado de que deje de sonar bien el juego. Jorge. Bueno. Bajemos. Me debería tomar un Radaway para subirme un poquito la vida máxima, pero. Tampoco. Si veo que me están escoñetando, tiro una granada, un misil, una mierda de silla. Estimulante. Pero... Está bueno ya. ¿Cuánto pega esta pistola? 14. No me interesa. Está bueno ya. Vení a pegarme tiros en la cara. Basta, que yo no estoy aquí en son de maldad. Simplemente me vine a meter a investigar este sitio. Y ustedes piensan que yo les quiero robar lo que... Otro cráneo. No me voy a llevar. Me lo llevo. ¿Cuál es el problema? Dije que no, pero sí. No, yo no quería salir. No quiero salir, este edificio tiene un piso más arriba. Yo no quiero salir, otra pantalla de carga. No, por favor. Porque ahora tiene que cargarla como un well completa, ¿no? O bueno, no, en verdad no. Creo que no hace falta. No lo sé. Si está la pantalla de carga negro, no creo, ¿no? Pero bueno, por suerte tengo esta escopeta que logré modificar un poquito. Que hace relativamente bastante daño, hace 70 de daño. Y en el peor de los casos... todavía tengo 6 clavos de vida y tengo como 4 misiles que llevar al bondiguete. Y bueno, con eso hacemos alguito, ¿no? Pero me gustaría tener más clavos de vida de eso, porque eso hace un montón de daño. Ahora, la cosa es que esto está tardando mucho en cargar y ya no sé. Se me terminan los temas de conversación, gente. Bueno, aprovecho para comentar lo del tema de, ya que hablamos de los clavos de vida, de lado de las misiones del ferrocarril. Creo que la misión principal que voy a hacer va a ser con ellos. Va a ser con la gente del ferrocarril. Bueno, porque este... Exacto, ya esto quiso no. Pues nunca había hecho las misiones. O sea, la otra vez pasé... Uy, mire señora, usted va a morir. La otra vez pasé de ellos. De hecho, los maté porque era parte de la misión de la Hermandad del Acero. Ah, yo pensé que era una... Saqueador legendario. Toma tu golpe crítico para que te mueras de una. ¡Tink! Muerto. Ya bajaré a recolectar mi premio. Si me acuerdo. Claro. Si me acuerdo. Palabra clara. Y digo, pues, esta vez me voy a unir a ellos. Porque ya. Esto era aquí solo para eso, ¿no? Salir aquí. Esto está aquí. Yo, si yo tuviera un acervo armaduro. Ah, podría bajar yo por aquí. Pero si yo bajo por aquí, llego al nivel de la calle. ¿Cómo subo ahí? Por allá adentro. Bueno, es que no. Este va a ser tu último error. No me vuelvo a montar. No me vuelvo. Me lo estoy pensando para volver a meterme en el edificio. Pero es que. Si vamos a poner otra vez otra pantalla de carga. Esa mierda que me está disparando allá abajo es una torreta automática. Exactamente. Ya decía yo que me apostaba lo que fuera a que... A que era una torreta automática. Lo que me está disparando. Aquellos dos están muertísimos, ¿no? Y esta mierda de aquí también es una torreta automática. Estoy segurísimo. Mírala, ahí ves. Vaya, no entiendes lo que no puedes acabar. Sí, lo mismo digo yo, pero... ¿Quién os ha dado permiso para esconderos?
No se están escondiendo, Piper. El problema es que no se están escondiendo y piensan que van a salir vivos de esta. Yo quiero seguir subiendo. Esto, en el penthouse de esto tiene que haber algo bueno. Así que con el permiso de ustedes, vamos a volver a entrar. Así tarda en cargar un montón. Pero sí, seguimos hablando de eso, del tema principal que, de lo que les estaba diciendo. Pues que me gustaría hacer son las misiones del ferrocarril esta vez. Ya, perdón, que me vuelvo a poner la escopeta rápidamente. Yo sé que debería ponerlas aquí en las teclas rápidas. Y de hecho creo que está en las teclas rápidas. Aquí está, es el 3. Pero... Sí, sí, coño, que el arma... De paso totalmente... Paso totalmente de hacer misión... Es demasiado difícil. Desbloquear, ya va. No, demasiado difícil un coño. Que yo... Por aquí está lo de abrir cerraduras, ya va. Que esto sí no está... ¿Es esto? No, robar, no, me interesa es lo de abrir. Ah, bueno, como pueden ver, gente, me subí un poquito lo del blindaje, me subí lo de flipado las armas, me he subido sigilo. Por eso es que ahora voy agachada siempre, porque me he subido temas de sigilo. Pues para poder pasar desapercibido, me subí también esto, que es lo de la viuda negra, que hace que los hombres reciban un 10% más daño en combate y son más fáciles de persuadir, y eso está muy bien. Vamos a ponernos otro puntico, ¿sabes qué? ¿Cómo no? Somos una mujer. Lo de viuda negra nos viene perfecto. Esto de pistolero no tanto, pero me estoy subiendo lo de fusilero. Porque estoy usando puros fusiles, básicamente. Me subiría otro punto, pero... Prefiero subirme esto. Y además, como ya voy a llegar a nivel 20 sin ningún problema... esto es un punto que vale la pena ponerse. Porque nos encontramos cerraduras de estas por todos lados. Bien. Y me molesta un montón... No poder abrirlas o pasar por estos sitios así rápidamente. Solo por no haber gastado un mísero punto en eso, ¿no? Y mira, además, si no me hubiera gastado el punto, no hubiera encontrado nunca ese ventilador que estaba ahí. Que fue para lo único bueno que sirvió, pero bueno. Sí, se podemos seguir por aquí. Esto tiene que tener un piso más arriba. Estoy seguro que esto... Se tiene que poder subir... Mande teléfono, que siempre es bueno, y despertadores también. Pues no me digas que esto no tiene... O sea, que esto era todo y que yo me volví a meter. Simplemente... Pues mira, ¿sabes qué? Abrimos esto otra vez y bajamos por el otro lado. Y se acabó ese pedo. Pero ves, estos sitios yo nunca los había explorado. Porque esto no son misiones secundarias, sino son simplemente sitios que están por ahí. Como para que tú los explores y te des tiros con gente y tal. Pero está muy bien porque esto es munición gratis. O sea, siempre tienes que dispararles un montón para matarlos. Sí, pero me sirve primero para subir de nivel. Y segundo porque, bueno, mientras al menos no gaste más munición de la que estoy usando, pues todo bien, ¿no? Lo que sí me molesta es esto. Estas pantallas de carga son como muy largas, ¿no? Me quedo sin cositas. A ver, ya, un segundito, mando un mensaje. Sí, o sea, coño, por lo menos ponme, mira, es que escucho el sonido. Coño, ya, como si se está moviendo, lo que sea. Pero bueno, ya se escuchó la puerta abrirse por lo menos, ¿no? Es que si me lanzo por aquí... Si me lanzo por aquí me voy a hacer demasiado daño. Hacia allá hay más gente y más mamagüeos. Voy a bajar... Jorge, coño, quítate. Voy a bajar por aquí para ir a agarrar lo que sea que botó aquel. Y el que mataron estos por aquí, yo no sé qué se hizo. No he visto el cuerpo. Entonces está por aquí. A menos que me digas que es que el sanguinario... Le mandó rolo de patada y lo mandó a volar por ahí. No sé. Asumo que para llegar por ahí se subirá por este sitio. Exactamente. Esta gente, coño, termina el rolo autopista. Fui por aquí. Aunque maneja por aquí. A la mínima que te saliera un poquito te encunetabas aquí. Y ya, hasta ahí llegabas. Tú, ¿qué fuiste? Coño. Señora ahí... Este que...
Pero ¿por qué esta gente todo lo que tiene son bastones con mierdas locas? Ven, con mierda loca. ¿Qué es esto? Esto no sirve para un coño, nada de esto. Coño, me quedé pegado aquí. Me quedé encunetado, como se encunetan los carros. Ay, coño, Piper, ya te iba a meter un tiro. ¿Qué es esto? Rifle de combate, ya tengo uno de esos. Digo, confío en que aquellos dos están bien. Escuché al perro llorar. Pero bueno, el perro es grande y se puede cuidar solito, coño. ¿Y esto aquí? Ah, no, bueno, esto era simplemente el legendario ese que tenía. Se han ido, de repente. Que yo no me estoy escondiendo, yo simplemente no sé dónde estás. Voy a espachurrar tus sesos. Ese, alguien le está pegando a mi perro y no me... Ya decía yo, ¿ves? Claro, ya a esta distancia yo no les hago nada de daño. Entonces cuando uno viene y cambia la escopeta por el rifle... Que no me quiero lanzar allá abajo. No me quiero lanzar. Coño, es que el perro está... No puedo dejar que albóndiga sufra, coño. Coño, su madre. Y esta también. Basta ya, por favor. Basta ya. Pero ¿cuánto vamos a gastar nosotros? Coño, así es como matas a alguien con una pistola de rayos. Hostia puta. Este... Bueno, por lo menos tiene 12 núcleos de fusión. Ya. Eso era todo. Y este que fue el supermutante, vamos a ver. Y Jorge, como siempre, está por ahí. Como él es un espíritu libre. Tablón, un tablón. Coño, lo que me faltaba a mí. Esto, ah, no, ¿para qué coño sigo haciendo esto si ya sabemos que si le doy al 3 saco la escopeta? ¿Al 3 o al 4? Es al 4. Ah, coño, y hasta salió una bicha de estas mutantes irradiadas. Arrechísimas. Bueno, todos estos tablones y carnes y todo esto después nos metemos en Diamond City y las vendemos. Pues mira, lo que se supone que iba a ser un capítulo de ir a rescatar al tal Nick Valentine se convirtió en un capítulo de matar zombies. Matar zombies, exploración. Y de que Jorgito no aparezca por ningún lado. Que eso también, eso siempre gustan. Que no le pegues a la lady, ¿vale? Hola. No, quítate. Yo estoy intentando saquear este cadáver, albóndiga, coño, ¿eh? Y esto de aquí, chapa, munición, horquilla. Yo reviso, gente, yo reviso, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Esta gente estaba por aquí haciendo su vida bajo un puente. Muy tranquilamente debajo de su puente, viviendo su vida tranquilita. Y de repente llegaron un poco negrófagos. Vengo en son de paz. Sea el que sea. Señor, vengo en son de paz. Yo no me quiero meter tiros con usted. Coño. Joder, no. Un momentico, déjeme cambiar. ¡No! No. Munición, ya. Ah, perfecto, la máscara de gas sí me la voy a traer porque
Me hacía falta. Y esto es ropa y mierdas que esto sí. Jet y mental. Que toda esta droga, como yo nunca la uso, lo que hago es venderla y ya. Ya va, que aquí hay un mamogó diciendo que tuve que haber salido corriendo, pero ¿salir corriendo para dónde, señor? El que tiene que correr es usted, que lo estoy buscando para matarlo. Ya, señor. Estoy mareado, señor. Acabo de subir como 8. Muérese. ¿Cómo va a lanzar una granada? Pero está loco. Esto es trabajo para las balas de 45. Que yo, en verdad yo, o sea, uno no podrá razonar con esta gente. ¿Sabes? En plan y que, mire, señor, yo, si insiste en dispararme, lo voy a tener que matar. Con todo el gusto del mundo, porque si no, no sería un juego de matar mierdas y gente y tiros y tal, ¿no? Pero no podemos resolver las cosas civilizadamente. Porque Jorgito, siempre está por ahí, siempre se escucha. Pero él nunca está. O sea, es un sanguinario, pero es el sanguinario cobarde. Cuando hay que darse tiros y las cosas se ponen difícil, él no aparece. Yo estoy, gente, dando simplemente vueltas por aquí, tratando de ver si esta gente tiene algo que valga la pena por esta zona. ¿Qué cosas que hayan necrófagos salvajes en un cementerio, ¿no? Estoy simplemente limpiando el cementerio. Me voy a sentar aquí un momentico. Porque debe ser de madrugada. Ah, no puedo esperar aquí. Pues no, no puedo esperar sentado. En esta silla en particular no se puede esperar sentado. Jorge, coño. Mira quién decidió honrarnos con su presencia. No solo decidió honrarnos con su presencia, decidió ponerse la escalera por donde yo tenía que pasar también, porque eso sí sería más típico de él. Si me siento en esta silla frente al fuego, a la señorita sí le gusta. Ah, aquí sí puedo esperar, ¿no? Vamos a esperar a que sea de día, por lo menos, ¿no? Y bueno, si aparece más gente, aparecerán y me caeré a tiros con ellos, pues, pero... Mientras tanto, yo creo que ya yo limpié bastante bien toda esta zona. Sí digo que me gustaría seguir explorando. Más que todo por ver cosas que nos hayamos dejado en el pasado. Es que si me lanzo de aquí, me voy a morir. Ay, para habernos matado. Ay, no me quiero tomar nada de estas cosas. ¿Ves? Es que esto no puede. Hay que comer una vaina de estas asadas. De hecho, ya que eso se está curando, vamos a echarnos un Radaway de una vez. Y así me curo toda la vida. Volvemos a llegar aquí al sitio. Claro, es que esto es básicamente. Y el 5 que tengo esto. Y en el 6, tengo esta, bueno, por lo menos. Y esta gente me va dando, bueno, tres chapas por aquí. Military duct tape, perfecto. Esto, yo creo que hay una misión. Creo que hay una misión, de hecho, de... Alguien te pide que vengas y limpies este sitio o algo así. Chapa, y esto que tiene aquí adentro. Mira, perfecto. Estas cosas, bueno, son peso ahorita, pero después me vienen bien para irlas vendiendo. Y aquí adentro... Coño, el mamagüevo de Jorge siempre hace unos ruidos que yo me cago más. Siempre pienso que de hecho es un enemigo.
Nosotros tenemos que ir para allá adentro. Pero no... No sé hasta qué punto me interese, porque es que ya todo lo que estaba por esta zona lo limpié. El mamagüey, el Swan este, ya está muertísimo. Ya... Ya lo maté yo. Y a mí lo que me falta, y esto de aquí ya lo limpiamos. Ah, bueno, pero nos tocaba, podíamos todavía entrar. Entonces vamos a hacer algo, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a este sitio. Limpiamos este sitio y hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Más que todo por ver todas estas cosas y estos lugares de... Oye, del juego, que normalmente uno como que les pasa por al lado porque como no ha... ¿Pero qué es esto? Esto aquí adentro suena a... Yo me voy a meter. Rule Breakers. Yo me voy a meter. ¡Hostia! Ah, pero esto es un asentamiento de saqueadores. Pero mira. Y te puedes robar todo lo que quieras. Yo voy a entrar. A ver, solo voy a entrar a hablar. Vengo. ¿Qué? Ella no debería estar aquí. No, 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 no. ¿Pero qué pasó aquí? Esta es la arma buena. Ya lo voy y lo mato yo, espera. Coño, este dijo que se había quedado sin balas, pero tiene aquí. Máscaras de gas. Uy, mira. Lo quiero. No, y Jorge, o sea, es que este sitio, o sea, cuando todo el mundo, cuando llegan los... Ay, no, por favor, déjenme salir de aquí. Cuando empezaron los tiros, Jorge se metió dentro de una casa y dijo, ok, este es mi sitio. Y se quedó metido allá adentro. Se quedó metido allá adentro y el bicho no salió. Sí, sí, claro que. No queremos líos. Al menos se acabó. Venga, asuma la cabeza de una vez, cobarde. Y una mierda. Todo esto soy es demasiado guapo para acabar así. Todo esto es cristal, munición. Estos hechos se están dando. Esto era un ring de peleas, bueno, de esas. Esto de forma civilizada. Sí, sí. ¿Te has quedado con ganas de destrozarme más el tinglado? No, no te lo te vamos a destrozar el tinglado, pero después que yo saqué todo. ¿Habéis acabado de mataros? No, todavía no. Permiso, 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 permiso. Mira, quien quiera que seas, te hemos estado apoyando todo el rato. No, a mí no, yo no sé de qué están hablando de apoyar, ni no apoyar, ni nada de eso, así que... ¿Por qué no vienes aquí? Aquí, que vi... ¿Ya está? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Mira. No sé qué decirte, a mí me ha parecido todo un espectáculo. ¿Acaso estás colocada, joder? ¿Para qué pregunto? La respuesta es obvia. Aún así gané la pelea, ¿verdad? Lo que pasa es que esa adicción te está volviendo descuidada. Bueno, supongo que ese será ya el menor de tus problemas. Parece que nos han dejado sin negocio. No sé si esta tenía un... dejar que mi pajarita se alimente con tus intestinos. Te tengo dicho que no me llames así. Señor, creo que... ¿Cómo? A mí me parecía más bien que estabais en apuros. ¿Apuros? Eva. Mantener a esos idiotas entretenidos nos daba para pagar las facturas. Ahora no sabemos qué será de nosotros. Señor, yo los puedo ayudar.
Solo necesito un respiro antes de continuar. Me parece correctísima. ¿Para qué? ¿Para meterte más mierda de esa en el brazo? Nanay. ¿Sabes qué? Creo que no hay mal que por bien no venga. Señor. Has asistido al final de la pelea. ¿Qué opinión te merece? Ajá, es que estos estaban... A ver, ok, tiene talento. Vamos a darle bolas un poquito. ¿Ves? Al menos alguien aprecia el talento cuando lo ve. No es tu talento lo que me preocupa. Te explico mi problema. Ajá, ¿qué pasó? Mi público ha desaparecido repentinamente. Y sin público no hay... Señor, no desapareció repentinamente. Yo los maté a todos. Pajarita, ya no eres de valor. Eres una carga tanto para mí como para ti misma. Señor, yo le podría meter un tiro y lo mato y ya. Se acaba ese problema. ¿Qué tal si te quedas con su contrato? Podrá acompañarte y cubrirte las espaldas. No, no me interesa, ya voy con Piper. Estás haciendo un favor mientras trato de levantar de nuevo este sitio. ¿Qué me dices? ¿Yo? ¿Con ella? No, a mí no me interesa. ¿Por qué te interesa que me acompañe? ¿De verdad, Tommy? Dime por qué cojones quieres deshacerte de mí. ¿Estás viendo? Sinceramente. ¿Falló? ¿Funcionó? No lo sé. Está volviendo imprudente. Y no estoy por la labor de ser el comentarista que narre tu caída cuando beses la lona. ¿Queda claro? Así que os ruego que me hagáis el favor. Nope. Me gustaría saber qué piensa Kate. ¿Acaso no tengo derecho a opinar? Así no es como... Arriba las mujeres, feminismo. Además, ¿de veras quieres quedarte aquí? Sin público, sin chapas, sin nadie con quien hablar. Dios, ya lo pillo. Buena chica, ella se apunta. ¿Tú qué dices? Bueno, que se venga, claro. Tío. Cal. No me vendría mal a alguien que me cubra. Bien. Pues, ¿y si es de gratis? Toma, acepta esto. Los honorarios del exterminador del último combate. Pues muy bien. 97 chapas, señor, pero... No te preocupes por mí. Pienso arreglar este sitio y espero encontrar a una clientela menos sanguinaria. Ahora fuera de mi vista. Ya no eres bienvenida aquí, pajarita. Pero este es un mamacuevo. ¿Lo sabías, Tommy? Dime algo que no sepa. Bueno, pues ven a... Ya. Espera. Cuando quieras ponerte en marcha. Vamos a hacer algo. Hola, Kate. ¿Entonces podemos partir? Sí. Adelante. Ya era hora de salir de aquí. Vamos, ¿todavía no ha conseguido enterrarte nadie, Kate? Aún no. Aunque no será porque no lo han intentado. Ya, pero ya vas a ver lo que vamos a hacer. Piper, no, mira. A ella. Hola. ¿Qué pasa? La vamos a... Espera ahí. ¿Me dejas atrás? Será no, tu no, manera. No. Espera. Piper. ¿Vienes conmigo? Sí. Vente conmigo tú. Claro, adelante. Lo haré. Que lo paséis bien, Piper. Qué pena que no podamos ser un trío. Eso no va a pasar, Kate. Pues yo... yo sí quiero un trío. ¿Seguras? ¿Seguras que la oferta del trío no se puede? A mí... sí. Yo sí quiero. Gente, hay un mod que si alguien sabe de un mod que haga lo del trío, dígamelo. Tal vez no lo grabe y no lo suba a YouTube porque me van a tumbar el video, pero yo además, señor, ¿por qué usted y yo no hacemos negocio? Yo le presto a Jorge un día metido allá adentro y usted se encarga. Y, o sea, ¿qué más quieres? Poner gente a pelear contra Jorgito. Además, no es chatarra, hija. Todo esto son... Esto se llama material de construcción. Después cuando yo esté haciendo mi... No quiero cocinar nada, coño. Yo le dejo a Jorge aquí, que el hecho es un cagón, que cuando nos empezamos a dar tiros con la gente, salió corriendo a meterse dentro de un cuarto, a esconderse. Pero el hecho es más inútil que un... qué sé yo. Y ya. Y a cambio me dan dineriños, pues. Pero bueno, gente, ok, llevas muchas cosas y no puedes correr, aunque no me interesa correr en este momento. Lo dicho, gente, si les está gustando la serie, dejen un pequeño me gusta. Es más, vamos a terminar el video así, con el grandioso paso de la tortuga mocha. Y si no estuviera Jorge metido en la imagen final del juego, pues no sería el juego, ¿no? Pues lo dicho, gente, si les está gustando la serie, denle un pequeño me gusta, suscríbanse al canal si no se han suscrito, hazlo por Jorge el sanguinario cobarde, por favor, él tiene un lugar especial en nuestro corazón. Bueno, pues, nos vemos.